Buenas noches a todos. Hoy, miércoles, el Evangelio nos propone la lectura de Mateo 20. Quería leerles un poquito este Evangelio. Es cuando Jesús se acerca a los discípulos y trata de explicarles lo que es el reino de los cielos. Se acerca a nuestro corazón también esta noche y trata de explicarnos lo que es el reino de los cielos. Y él habla de una viña, una finca, en la que el dueño sale a contratar obreros y lo va haciendo a todas horas, a unos a primera hora, a otros a mitad de mañana, otros a mediodía, a mitad de la tarde, incluso al final de la tarde, aquel dueño de la finca sigue contratando obreros para tanta labor. Y es lindo pensar que sea cual sea el momento de mi vida, sea cual sea la etapa que esté atravesando, la edad que tenga, Jesús, cuando habla de su reino, viene a acercarse a mi corazón y desea también contratarme. Contratarme para vivir en su reino, para vivir en ese reino de paz, de justicia, de amor, de fraternidad, para que pueda trabajar construyéndolo día a día. Por eso en esta noche sentíte también contratado por Jesús. Él viene hacia ti, no importa lo que hayamos vivido, no importa el tiempo que hayamos tardado en escuchar su llamada. Él sencillamente viene y nos contrata. Dejémonos contratar, porque a todos nos va a pagar lo mismo. Eso en el Evangelio crea algunas murmuraciones. Hay algunos que dicen, bueno, pero si yo empecé a trabajar a primera hora, ¿por qué recibo el mismo denario que los que empezaron a trabajar después? Si sos catequista, si sos agente de pastoral, de Cáritas, si colaborás limpiando tu capilla, si sos misionero, si llevas tantos años siguiendo al Señor, alégrate, alégrate porque Él te va a recompensar. Te va a recompensar como aquel que llega por primera vez después de tantos años y recibe el abrazo de la misericordia de Dios. Te va a recompensar con su amor, con su amistad, con la amistad de un corazón bueno, de ese Dios bueno que siempre paga y paga muy bien a todos. Ojalá en esta noche podamos reconocer cuál es la recompensa del corazón de Dios, podamos reconocer su cercanía, podamos reconocer su abrazo, porque en el reino de los cielos las cosas van a ser muy diferentes de como son ahora. De modo que los que ahora son los últimos, dice Jesús, serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. El Señor se ocupa de todos nosotros. Él sabe que ese corazón que quiere quedarse el último, aquel corazón que quiere servir, esa mamá de familia, ese papá de familia que hoy acaban todavía sirviendo a los hijos en la noche, después de llegar cansados, bueno, serán los primeros. No perdamos la oportunidad de buscar abrazar a Jesús, servir, para que sea Él el que nos recompense y dejémonos abrazar en esta noche por su cercanía y por su amor. Que tengan muy buen descanso.